Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A las 5:01 de la tarde de hoy. Hoy tenemos una tarde, un programa interesante porque tenemos dos diferentes entrevistas. Les dije, los amenacé ayer con que íbamos y esta mañana con que íbamos a hablar precisamente de lo que puede ser una gran crisis, una más en el país puertorriqueño relacionada a la planificación. Y vamos a hablar con un ex vicepresidente de la Junta de Planificación, Pedro Manuel Cardona Roy, precisamente de cuáles son esos peligros de que la legislatura de Puerto Rico vaya sobre el reglamento conjunto de planificación que va a trastocar todo relacionado con el plan de uso de terreno, los distritos de planificación, etcétera. Vamos a esa entrevista en breve. Antes, las palabras mágicas, compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos haciendo precisamente el trabajo que queremos hacer, periodismo contestatario, periodismo incisivo de preguntas, investigación, conversaciones con los entes públicos en Puerto Rico y aquellos protagonistas de la noticia para que ustedes tengan información de primera mano de qué está pasando en el país. Pueden ir a bonitasradio.net y allí pueden donar a través de PayPal o tarjetas de crédito, e igualmente pueden hacerlo a través de la ATH Móvil en la Fundación Periodismo Siglo XXI, el área de negocio Fundación Periodismo XXI, y también cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Y está todo el mundo, la diáspora presente. Está Nueva York, fue el primero que llegó, la primera que llegó. Saludos a todos nuestros amigos e internautas puertorriqueños, donde quiera que se encuentren. También está Texas, Cintia Rosario, Dalila Lozano, está todo el mundo por ahí. María Adorno, Héctor Rivera Feliciano. Bueno, después de la entrevista con Pedro Manuel Cardona Roy, vamos a hablar con el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, Roberto Pagán, precisamente sobre los temas que están ardientes hoy, que tienen que ver con el financiamiento de las campañas de Victoria Ciudadana por parte del sindicato. Ya hace poco menos de 2 horas recibimos información de una querella que se radicó precisamente ante el Contralor Electoral con relación a ese financiamiento. Vamos a hablar con Roberto Pagán, qué nos tiene que decir con relación al asunto, conversar sobre eso. ¿De qué manera se inserta el sindicato en esa propuesta de partido político? Pedro Manuel Cardona Roy, buenas tardes y bienvenido a Bonitas Radio. Hola, buenas tardes Carmen Enid y buenas tardes a los radioescuchas. Nosotros hemos hablado antes, yo estaba repasando mis notas y estaba repasando todo lo que tenemos de programación desde el 2019 y hablamos en dos ocasiones en aquel momento. Una, precisamente de esta manera, pero el Ricky renuncia, yo creo que fue lo que detuvo, por lo menos públicamente, aquella expresión de lo que estaba pasando con las vistas públicas y todo lo que quería trastocar la Junta de Planificación relacionado a la planificación en Puerto Rico. Cambios de uso, el plan de uso de terrenos, protecciones, etcétera. Pero a 30, 35 días de las elecciones, esto vuelve a la palestra porque ahora sí que puede haber una sesión extraordinaria para aprobar ese plan. ¿En qué estatus está precisamente ese reglamento conjunto? Mira, Carmen Enid, este es un tema súper importante y al igual que lo fue el mapa de calificación en el pasado, en esta ocasión la Junta de Planificación nuevamente pretende aprobar un documento que transforma toda la planificación de Puerto Rico a espalda de la ciudad. No me Esto digas. realmente es un proyecto. Se cortó un momento. Sí. Este es un proyecto de la Junta de Planificación, no es un proyecto legislativo. Exacto. Este proyecto tiene la intención de, a través de unos nuevos distritos, cambiar toda la protección que existe en Puerto Rico y cambiar todo lo que son las comunidades en las que nosotros hemos vivido, ¿verdad?
Por ejemplo, yo vivo en Santurce y vivo en un área donde hay condominios y son condominios residenciales. En esa área de Santurce no está permitido usos comerciales en las unidades residenciales. Exacto. A través de este reglamento se van a permitir usos comerciales en las unidades residenciales. También lo que se llaman empresas emergentes, que no están claramente definidas y que pudieran ser casi cualquier cosa. Así también en mi área hay una serie de parques y áreas públicas que a través de este reglamento se cambian de ser parques, van a poder ser cementerios, van a poder ser industrias, van a poder ser hoteles, van a poder ser toda una serie de usos que no han sido discutidos con la ciudadanía. Además de esto, pues obviamente hay unos activos que todos nosotros hemos identificado que son activos de valor nacional, como pueden ser nuestras reservas nacionales, naturales, lo que pueden ser las reservas agrícolas, las playas públicas, y todas ellas Exacto. están cambiándose. En el caso de, por ejemplo, la Reserva Agrícola del Valle de Laja, que es producto de una ley especial, este reglamento la cambia porque permite en un lugar donde los legisladores habían dicho lo único que se puede hacer allí son usos agrícolas. Este reglamento cambia esa intención de los legisladores y lleva a que en áreas agrícolas se puedan ubicar otros usos, como hoteles, se puedan hacer proyectos de placas solares, etcétera. Y eso es sumamente peligroso y además es ilegal, porque no puede la Junta de Planificación, a través de un reglamento, cambiar una ley como la Ley del Valle de Lajas, que estableció que ese lugar es para usos agrícolas. Esto también cambia la ley y el plan especial del Corredor Ecológico del Noreste, por el que tanta gente luchó. En ese plan especial del reglamento del Corredor Ecológico se permiten 63 habitaciones de hotel. A través de este reglamento se permiten miles de habitaciones de hotel. ¿Te acuerdas de la lucha en el balneario de Isla Verde de Playas para el Pueblo, claro, objetando el desarrollo de un hotel allí? Pues eso se detuvo porque el municipio de Carolina tiene las cosas muy claras y había establecido que ese lugar tenía que permanecer como un lugar abierto. Y a través de este reglamento se permite cambiar ese distrito para permitir el desarrollo de aquel hotel que se había prohibido a través del plan de Carolina. Y ahí hay dos issues. Está el cambio de distrito, pero también está el hecho de que a través de este reglamento están anulando todos los planes territoriales de Puerto Rico. O sea, todos los planes territoriales, entiéndase lo de los municipios, que hay Correcto. Municipios autónomos que lo tienen. Correcto. Ya. Todos los planes municipales ellos los cambian. Claro. Cambian el de Carolina, cambian el de Ponce, cambian el de Caguas, el de San Juan, todos. Todos los planes territoriales los cambian. Ahora, yo le pregunto, antes de pasar a eso, me parece que es importante aclarar. En efecto, es un proyecto de la Junta. ¿Viene a ser un proyecto de administración? ¿Lo hace la Junta o está haciéndolo Fortaleza para enviarlo al legislativo? Porque la Junta es parte del Ejecutivo. No, lo hace la Junta de Planificación. Entendamos que la Junta de Planificación es el único ente autorizado a enunciar política pública. Siempre esa política pública de uso del suelo tiene que ir ante la consideración de la gobernación para que entonces se convierta en vinculante, ¿verdad? Exacto. Pero la entidad que tiene esa responsabilidad es la Junta de Planificación, que celebró vistas públicas sobre este proceso la semana pasada, el martes y el jueves. Y el jueves, en una plataforma digital, ¿verdad?, de Teams, que primero, ese proceso de participación pública es un proceso que hay que cuestionar, porque yo creo que la ciudadanía no ha tenido un verdadero acceso a participar de este proceso. Y contrasta dramáticamente con el proceso que está llevando ahora mismo la propia Junta de Planificación y otras agencias para evaluar los fondos de CDBGDR, particularmente en un programa que se llama MIT, donde tienen una participación que supera por mucho la que encaminó la Junta de Planificación la semana pasada. En el proceso del jueves pasado, en las vistas públicas, la Junta no pudo hacer su presentación porque no corrió
Así que ellos celebraron una vista pública donde el documento que iban a presentar no lo pudieron presentar. Así que es un proceso altamente cuestionable. Si había una persona con dificultad visual o no vidente, no podía participar del proceso porque no tenía audio. Así que son cosas que son muy dramáticas y que del plano invalidan este proceso y este documento, ¿no? Y son cosas que no podemos pasar por alto, claro, porque son sumamente serias y tienen unas consecuencias muy graves. Usted habla del Valle de Lajas, habla del Corredor Ecológico del Noreste. Este otro ejemplo en el caso del balneario, de la parte que ubicaba cerca del balneario, que es propiedad también, o sea, es parte del territorio de Carolina, que ahí hubo un esfuerzo comunitario y el municipio finalmente cedió y ahí está. ¿Qué otras áreas susceptibles, digamos, si conoce del oeste, el sur, ahora mismo en el área suroeste del país, el Rincón y toda esa costa ha sido fuertemente dañada por el huracán María? Esa área también está siendo desprotegida. Esa costa que ya ha tenido problemas está siendo igualmente desprotegida, sobre todo donde ubican las comunidades. Sí, mira, Carmen Enid, claramente esta propuesta de la Junta de Planificación transforma toda la planificación del país a lo largo de toda su historia. O sea, hay 160 instrumentos de planificación en Puerto Rico que se ven alterados por la propuesta de la Junta de Planificación. Ellos solamente excluyen verbalmente a Culebra, pero la realidad es que Culebra, lo único que ellos dejan intacto son tres distritos para favorecer a un desarrollador al que le dieron unos beneficios extraordinarios de ocupar lo que es la zona de límite marítimo terrestre, a mi entender, de manera ilegal, porque no puede un reglamento tampoco obviar lo que es una ley que establece lo que es la franja de retiro y de título público. Uh-huh. Y a través del plan territorial de Culebra, la Junta de Planificación le autorizó a un desarrollador ocupar y ser titular de unos bienes que son de dominio público en todo el resto de Puerto Rico y sus islas. Así que realmente importante, están cambiando toda la planificación del país, 160 instrumentos de planificación. En el caso de Rincón hay un caso muy particular porque en el año 2016 se aprobó un plan de ordenación que tiene los componentes básicos, ¿verdad? De un programa, un reglamento y un memorial. En ese documento, la Junta de Planificación, en el año 2017, en un procedimiento altamente cuestionable, sustituyeron el mapa que correspondía a ese plan, alegando unos supuestos errores. Y el plan que acabaron adoptando es un plano que no cuenta con la ratificación de la Asamblea Municipal, del alcalde, del gobernador, ni tampoco está registrado en el Departamento de Estado. Y eso no es legal. Legal. Ese procedimiento es un procedimiento altamente irregular que habría que cuestionar su validez porque no se sostiene. Hoy usted dice que hubo dos días, un día que no hubo vista porque evidentemente tuvieron problemas técnicos, además que no, uno se tiene que cuestionar ¿qué capacidad de convocatoria tuvo la Junta para que la gente pudiera llegar a atender una vista virtual? Pero en este momento, ¿hasta cuándo son las vistas y hasta cuándo tiene la ciudadanía, no solamente para participar, sino para comentar? Porque me imagino que habrán técnicos como usted, personas que tienen conocimiento que quisieran incidir en el proceso y comentar lo que está ocurriendo. Sí, importante, las vistas públicas terminaron la semana pasada, el jueves pasado. Hay hasta el día 9 de octubre para emitir comentarios. La gente puede acceder al documento en el portal de la Junta de Planificación, que es www.jp.pr.gov. jp.pr.gov.
y pueden enviar sus comentarios por correo electrónico a comentarios con S, jp@jp.pr.gov. Okay. Comentarios jp@jp.pr.gov. También hay una petición que está corriendo, una petición de firmas que ha organizado el grupo de Ciudadanos del Carso, quien ha llevado la voz cantante en este esfuerzo, como en tantos otros, ¿verdad? Y esa petición corre en la plataforma de change.org y está bajo no al reglamento conjunto de la Junta de Planificación. Y ahí ustedes pueden añadir su firma, ¿verdad? Y también es un mecanismo para que se mantengan informados de los distintos pasos que se dan de aquí en adelante. Se están compartiendo cartas modelo para que la gente comente y a través de esta plataforma les va a ayudar a mantenerse informado. Mañana a las 3:33 de la tarde en la plazoleta del Centro Gubernamental Minillas o Roberto Sánchez Vilella, que es como se conoce oficialmente, pero Minillas en Santurce, frente al Museo de Arte de Puerto Rico, va a haber una manifestación convocada por las asambleas de pueblo y donde se va a reclamar a la Junta de Planificación y a la gobernadora que detengan este proceso y este proceso se cancele por ilegal y porque la ciudadanía no ha tenido una debida notificación de las intenciones de la Junta de cambiar toda esta planificación. Cardona, hay un comentario, una pregunta. ¿Hay algún correo electrónico donde se pueda escribir para comentar y o hacer sentir lo que piensa sobre todo? La diáspora puertorriqueña está activa en Bonita Radio desde cualquier parte del mundo. Y estoy segura que son parte de los que quieren comentar. ¿Tiene algún correo electrónico? O si no lo tiene, me lo puede enviar y yo lo coloco en nuestras redes porque es importante que todo el mundo se exprese con relación a eso. No, es súper importante y agradecemos esa solidaridad de la diáspora también. Importante la dirección para emitir los comentarios es comentarios@jp.pr.gov. Carmen Enid, yo también me comprometo a tan pronto tengamos una carta modelo, te la voy a hacer llegar para a través de Bonita Radio buscar que la gente tenga acceso a esa información y mientras más personas comenten y objeten, es mejor. Definitivo. Cuente con eso. La plataforma de Bonita Radio está disponible para hacer, sobre todo, accesible toda la información, ya sea por medio de fotografía, ya sea por documentos, toda la información para que el país y todo el que entre, donde quiera que se encuentre, pueda acceder a este intento de despoblar. Yo siempre llamo a estos proyectos de planificación desordenado, despoblar los países, las ciudades, los espacios, ocuparlos con todo lo que antes estaba prohibido por razón de un ordenamiento, digamos, de un proceso ordenado con relación al desarrollo de nuestros países. Así es que cuente con eso, me envía, eso sí, ahora ya que terminamos la entrevista, envíeme un mensaje con nuevamente la dirección electrónica, el correo electrónico, porque así lo voy a poner en la red y sobre todo a los internautas que nos preguntan. Gracias, Cardona, y no va a ser la última. Antes del 2 de enero, nosotros vamos a tener que seguir hablando de este asunto. Cómo no, estoy siempre a su orden y agradezco el espacio. Cómo no. Un saludo. Aquí estás, gracias a usted y muchos saludos a usted. Bueno, nosotros tenemos otra entrevista y yo lo que voy a hacer para que no espere nuestro segundo invitado es hablar con Roberto Pagán de otro tema. Cuando terminemos con Roberto Pagán, vamos a hacer análisis precisamente, porque yo tengo una información que siempre he dado contextualizada con relación a lo que pasa en la Junta de Planificación. ¿Quién la dirige? ¿Cuáles son los intereses que tiene esa dirección, esa administración de la Junta de Planificación para que nos haga sentido todo esto que nos ha explicado el ex vicepresidente de la Junta, Manuel Cardona Roy? Vamos a hablar
precisamente con una organización que yo me imagino que Roberto Pagán, si estaba escuchando esta entrevista, una de las áreas que los sindicatos han sido solidarios con las comunidades en muchas ocasiones, precisamente es cuando, por utilizar una palabra de uno de nuestros internautas, de una de nuestras internautas, Marcol, estas canalladas se dan desde el Estado. Roberto Pagán, buenas tardes. Por la oportunidad. Pagán, usted escuchó, quizás tiene un comentario suyo. Ustedes, yo digo que los sindicatos muchas veces participan de la solidaridad cuando las comunidades tienen los problemas, con movimientos como este que se dan alrededor de los redesarrollos que intentan los diferentes gobiernos en relación a sus comunidades y a sus áreas de los espacios protegidos. ¿Tiene algún comentario a este esfuerzo del gobierno sucesoral de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, primero de Ricardo Rosselló Nevares, de incidir y de cambiar todo el proyecto de planificación en Puerto Rico? Por supuesto, primero que nada, más que solidaridad, es que los trabajadores a quienes representamos los sindicatos forman parte de esas comunidades y sufren en carne propia las canalladas, como se describe en esta entrevista de hace un rato. Y yo creo que es importante la intervención que vas a hacer en términos de ir más allá de denunciar qué es lo que está ocurriendo, sino también denunciar quiénes están detrás de esta agenda, porque los políticos se llenan la boca diciendo que apoyan en la protección del ambiente, hablando de la necesidad de que Puerto Rico alcance soberanía alimentaria. Sin embargo, en la práctica, nombran a estas juntas personas que a quienes responden son a los intereses de los desarrolladores y de los empresarios que quieren destruir nuestra agricultura y nuestras costas para enriquecerse. Así que, sin duda, me parece importante la entrevista y la intervención que vas a hacer posteriormente. Más tarde escúchela, porque una de las cosas que yo he hecho desde que María del Carmen Gordillo ha sido seleccionada como presidenta de la Junta es averiguar cuál es su perfil dentro del mundo de la planificación. Y es bien puntual y es una cuestión de hecho. Así que más tarde, después que termine con usted, vamos a hablar un poco sobre eso. Roberto Pagán, hay una querella que se ha presentado contra el sindicato por esa relación que está teniendo de financiamiento de la campaña de Victoria Ciudadana. Por un lado, lo primero eran comentarios. Aquí y allá, como sabemos, estamos en el medio de la campaña política y todo se activa. Pero a mí me llama la atención propiamente, y es lo que quisiera que usted nos aclarara. ¿Cómo es que ustedes llegan como sindicato a establecer que van, lo habían hecho en el pasado, pero en este caso hay un partido político que se desarrolla desde un movimiento que, en el que usted también es parte como miembro fundador? ¿Cómo es que ustedes llegan como sindicato a tomar la decisión de que van a apoyar el partido Victoria Ciudadana en relación a esta campaña? Bien, permítame primero darte un poco de contexto. Claro, en el 2010, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que las corporaciones tienen total derecho a invertir todo el dinero que deseen, millones o billones, si lo desean, en campañas políticas para apoyar a los políticos, que como los desarrolladores que compran a los políticos para destruir nuestras costas y hacer negocios. El Tribunal Supremo le otorgó esa potestad a las corporaciones. Nosotros creemos firmemente en que las campañas políticas deben tener financiamiento público, pero dado que el Estado de Derecho es otro y le da esa potestad a las empresas, nuestro sindicato desde muy temprano, en el 2012, determinamos que las uniones tenemos que hacer un contrapeso y apoyar entonces a los políticos que abogan por los intereses de la clase trabajadora, del pueblo, de la defensa del ambiente, etcétera. Así que en el 2012 nosotros fuimos al tribunal, de hecho,
a impugnar la prohibición que tenía la ley de sindicación de empleados públicos, que nos prohibía hacer cualquier tipo de acción política. Demostramos que era inconstitucional y comenzamos entonces a apoyar a algunos candidatos. En el 2016 lo volvimos a hacer, apoyamos a una serie de candidatos, pero algo muy importante es que en el Congreso del Sindicato del 2016, donde participan delegados electos por nuestra matrícula, sobre 200 delegados electos por nuestra matrícula, nos mandató a la dirección del sindicato a embargarnos en un esfuerzo por desarrollar una alternativa política que acabe con el bipartidismo y con el control del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, bajo la convicción de que estos partidos, respondiendo a los intereses de los empresarios, le han restado derechos laborales a la clase trabajadora. Así que nosotros nos embargamos en ese esfuerzo, haciéndote una historia muy larga, corta. Llegamos entonces a formar parte de la fundación del Movimiento Victoria Ciudadana. Pero esto no es una iniciativa de Roberto Pagán Rodríguez, es una iniciativa del sindicato. Yo participé por mandato de nuestro Congreso, oficialmente como sindicato, en ese esfuerzo. Y en el Congreso del pasado mes de junio, el 28 de junio, el Congreso, que se reúne cada 4 años, otra vez, compuesto por delegados electos por nuestra matrícula, determinó que el sindicato cumplió con el mandato que se nos encomendó y además determinó apoyar al movimiento para las próximas elecciones de noviembre de este año. Ese contexto, en efecto, le iba a plantear que parte de, obviamente, de esa decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que sabemos que desde el 2010 abre la puerta a que las corporaciones participen del proyecto de financiamiento de movimientos, partidos políticos. Ahora, ustedes han sido, desde el 2016, embarcados en este asunto, puntuales con relación a unos candidatos que ahora están en Victoria Ciudadana. Uno de esos candidatos es Manuel Natal. Y Manuel Natal, como sabemos, y usted me corrige, está aspirando a ser alcalde de San Juan, donde ustedes tienen una matrícula, precisamente por que logran luego de la victoria, por utilizar la misma palabra, de Carmen Yulín Cruz a la alcaldía de San Juan. Antes eran populares, ahora por lo menos Manuel Natal está inscrito en Victoria Ciudadana. ¿De qué manera precisamente usted utiliza la palabra inversionista, inversionismo político, de lo que se le acusa a otras organizaciones, otras corporaciones? Precisamente, yo digo se le acusa porque obviamente se les relaciona con eso, ese quid pro quo que puede haber entre ese partido y ese candidato con esa corporación y esas personas que le interesa mantener una buena relación para en su momento tener unos accesos. ¿Por qué la gente no lo debe mirar de la misma manera que ven aquel inversionismo político, este que ustedes hacen con relación a estos políticos? Bueno, en primer lugar, el quid pro quo significa que una persona o entidad obtiene un favor directo a cambio de alguna prebenda o alguna aportación, en este caso que hiciera a la elección de algún candidato. Es bueno destacar, hago una pausa, que nosotros no le damos un solo centavo ni al Movimiento Victoria Ciudadana ni a ninguno de sus candidatos. Nosotros hacemos una campaña no coordinada, independiente, con nuestros mismos, y ningún político de movimiento ni fuera del movimiento ni nos puede dictar a nosotros cómo hacemos la campaña. Pero volviendo al tema, Ellos no participan. Lo que usted me quiere decir es que ellos no participan en esa organización, porque eso sería lo ilegal. De hecho, como cuestión, por mandato de ley, no puede haber coordinación, así que es algo totalmente autónomo por parte del sindicato. En cuanto a el quid pro quo y la prebenda, nosotros tenemos un programa político que venimos impulsando desde el 2011, cuando lo aprobamos, que incluye el
la necesidad de que se les reconozca a los empleados municipales el derecho a la negociación colectiva, cosa que no se reconoce en Puerto Rico, a pesar de que en gran parte del mundo y Estados Unidos sí se reconoce. Y lo que hicimos fue apoyar candidatos, incluyendo a Carmen Yulín, a Betito Márquez en Toa Alta, y a otros legisladores que han apoyado que se les reconozca ese derecho. Ahora bien, una vez se le otorga ese derecho, se le reconoce ese derecho a los empleados municipales, se aprueba una legislación muy parecida, una ordenanza municipal muy parecida a la ley 45, donde se establece que los trabajadores se les reconoce ese derecho y van entonces a entrar un proceso donde ellos determinen si quieren organizarse sindicalmente y a qué sindicato o unión escogen para eso. Así que hubo un proceso, no fue como algunos alegan falsamente, de que la alcaldesa de San Juan determinó que es el CPT el que va a representar a los trabajadores del municipio. Nosotros recogimos la voluntad de los trabajadores por escrito, más del 50% de los empleados municipales, de hecho sobre el 60%, nos firmó una petición indicando que deseaban ser representados por el sindicato. La ordenanza le da oportunidad a cualquier otra organización sindical a que entrara a tratar de representar a esos trabajadores, cosa que no ocurrió. Pero no, en ese sentido no hay un quid pro quo como se está alegando. O sea, es lo que nosotros logramos fue que el municipio de San Juan les reconociera ese derecho a los trabajadores y que los trabajadores entonces ejercieran su voluntad de decidir si se organizaban en una unión y de escoger al sindicato o cualquier otro para representarles. Ustedes, además de empleados, en el caso de los empleados municipales de San Juan, ¿tienen matrícula en empresa privada? Eso es así. Nosotros representamos en cuatro compañías privadas, trabajadores, bajo la Ley de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos, la llamada Taft-Hartley. Representamos trabajadores en una corporación pública, representamos trabajadores en el gobierno central. Así que en todas las diversas vertientes de representación sindical, nuestra organización está presente. ¿En dónde tienen esas cuatro corporaciones o esos cuatro patronos que son, perdón, empleados, trabajadores que están en la empresa privada? ¿En qué empresa son? La farmacéutica Sartorius en Yauco, una empresa de origen alemán. Sí. La destilería Cerrayes en Ponce. Aramar, que es una compañía que le da mantenimiento a uniforme. Y Arambi, que es una compañía de mecánica. Son las cuatro que representamos en el nivel privado. Ay, y perdón, son cinco. También Puerto Rico Family Institute, los Head Start, que son sobre casi 500 trabajadores de Early Head Start y Head Start en diferentes pueblos de Puerto Rico. En términos de las querellas, por lo menos una querella. Los otros son planteamientos que se han hecho, que van a auditoría, ha dicho el Contralor Electoral después de la elección. ¿La querella para ustedes tiene fundamento o cuáles son las defensas que pueden ustedes levantar con relación a esa querella? No tienen absolutamente ningún fundamento. La alegación es que nosotros estamos coordinando con diferentes candidatos, pero no presentan ninguna evidencia de que eso está ocurriendo y no la pueden presentar porque no la hay. Nosotros no estamos coordinando con ninguno de los candidatos a los que estamos apoyando. No están coordinando y usted entiende que el país, esta explicación, realmente la gente piensa que ustedes no coordinan. Bueno, la acusación no puede llevar a nadie a la conclusión de que sí se está haciendo. La evidencia está ahí, tienen que demostrarla. Y repito, nosotros venimos haciendo esto desde el 2012. Hemos sido auditados por la Oficina del Contralor Electoral y hemos salido muy bien en todas las auditorías, como vamos a salir en esta. La realidad es que, lamentablemente, posiblemente esta
querella se dilucida después de las elecciones. Así que esta es una acción para levantar un issue con fines político electorales. El abogado que radicó la querella, de apellido García, está vinculado al Partido Popular Democrático y no tiene otra intención que no sea levantar un issue donde no lo hay para beneficio electoral de ese partido. ¿Quién los defendería a ustedes en la oficina del Contralor Electoral con relación a esta querella? ¿Cuál es su abogado? La licenciada Mariana Iriarte, que es una abogada, como se conoce en inglés, in-house de nuestro sindicato, que definitivamente es una de las abogadas que más sabe sobre los procesos electorales y sobre la legislación en cuanto al financiamiento de campañas políticas. ¿Ustedes están confiados en que esos candidatos que están apoyando en este momento, sobre todo quizás el más puntual en términos de los intereses del sindicato, Manuel Natal, tiene oportunidad Manuel Natal de ganar la elección? Sin duda, nosotros en el 2012 apoyamos a Carmen Yulín en momentos en que las encuestas, un mes antes de las elecciones, decían que perdía por sobre el 20%, luego un 17% detrás de Santilli, un mes antes de las elecciones. Esas eran las encuestas que se habían publicado. Nosotros, a pesar de esas encuestas, apoyamos a Carmen Yulín y salió electa. En el 2016 apoyamos a Manuel Natal en las primarias del Partido Popular Democrático. Manuel corrió en contra de la maquinaria del Partido Popular Democrático, que no lo quería porque por sus convicciones y por las críticas que hacía a la forma en que el Partido Popular Democrático se estaba comportando, y ganó esas primarias y luego salió electo, fue el legislador popular con más votos, hecho, que sacó, ganó en el 2016. Apoyamos a Betito Márquez en Toa Baja contra Vega Borges, el alcalde que se entendía que era que no había forma de derrotarlo, y apoyamos a Betito Márquez en las primarias del Partido Nuevo Progresista, y Betito Márquez ganó las primarias. Así que por lo menos el récord nuestro ha sido muy positivo, en el sentido de que hemos logrado proyectar la diferencia que hacen estos candidatos que nosotros estamos apoyando, que definitivamente son políticos que se salen de la esfera tradicional de los partidos tradicionales, valga la redundancia, y que con el debido esfuerzo de mostrar su historial, los electores pueden entonces ejercer un voto inteligente, y hemos logrado que salgan electos. Y por último le pregunto, ¿en qué se benefician esos cinco grupos de trabajadores que están en la empresa privada del hecho de que ustedes participen de este proyecto de financiamiento de campaña con Victoria Ciudadana? Bueno, todos los trabajadores que nosotros representamos sin duda dependen de políticas públicas para sus condiciones de trabajo y además para sus condiciones de vida. Hace un rato te mencionaba que los trabajadores son parte de las comunidades que están siendo atacadas por legislación que va en beneficio de los empresarios a costa del ambiente. Así que nosotros no solamente miramos las condiciones de trabajo, sino buscamos que Puerto Rico tenga un gobierno que proteja el ambiente. El hecho de que se haya legislado restándole derechos laborales a los trabajadores en general, a los trabajadores que no están organizados sindicalmente, hace muy cuesta arriba la negociación colectiva con la empresa privada. Cada vez que hay una legislación como esta y nosotros vamos a la mesa de negociación con las empresas donde representamos trabajadores, lo primero que hace el patrono es tratar de implantar esos cambios que hubo en la legislación, aduciendo que les pone en desventaja competitiva. Y sin duda, en la medida en que todos los trabajadores estén
en buenas condiciones de empleo facilita el que los que representamos nosotros en la empresa privada podamos negociar un convenio colectivo favorable, ¿verdad?, a su calidad de vida. La apuesta también es a que Victoria Ciudadana se convierta en el partido, por lo menos a nivel del Ejecutivo, quizás que gane, pero si no gana el legislativo, tienen problemas con erradicar precisamente esa reforma laboral que, como usted bien dice, mantiene casi sin derechos a los trabajadores en unos y otros escenarios. Bueno, nosotros miramos, y de hecho nuestro sindicato está acostumbrado a llevar a cabo planificación estratégica, y nuestra planificación es a corto, mediano y largo plazo. Y nosotros venimos mirando, y todo esto que hemos venido haciendo por años ha sido producto de una planificación a largo plazo. Nosotros damos por sentado que hay posibilidades de que el Movimiento Victoria Ciudadana salga triunfante en las elecciones de noviembre, pero si no logra salir electa su candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, y no hay mayoría en Cámara y Senado, a pesar de que el movimiento tiene suficientes candidatos para ser mayoría, por lo menos sin duda va a haber representantes y senadores que van a estar allí fiscalizando y construyendo camino al 2024, al 2028 o el año en que sea. De lo que sí estamos claros es que Puerto Rico no va a cambiar su rumbo si no hay un cambio en el gobierno y los partidos que han estado gobernando por las últimas décadas. Así que nosotros apostamos a noviembre de este año o a un futuro que si no lo disfruto yo, pues por lo menos nuestros más jóvenes y los hijos y nietos puedan disfrutarlo. Oiga, por último, yo decía que era la, ahorita era la última, pero esta sí es la última porque tengo que retirarme ya. Parecería que en la estrategia de Victoria Ciudadana pone un hincapié en un demográfico más joven. Y sobre todo en el uso de ese demográfico electoral más joven de las redes sociales. ¿A usted le parece que el país puertorriqueño se parece a lo que ocurre en las redes sociales todos los días? No es la única medición que debe haber. Yo, de hecho, no tengo nada que decir ni debo tampoco opinar sobre las estrategias que tenga internas el Movimiento Victoria Ciudadana. Eso le corresponde. Yo como cuestión de hecho, formaba parte del comité coordinador y hace un año atrás renuncié porque ya el sindicato comenzaba a discutir la posibilidad de una participación electoral. Yo me parece a mí que aunque ciertamente lo que se ve en la campaña que hace el movimiento va en gran medida dirigido apostando a los jóvenes, que son el futuro del país, hay muchos otros issues que están en la agenda urgente, como la protección de las pensiones, que son no son para los jóvenes, son para nuestros envejecientes, los derechos laborales, que son trabajadores de todas las edades. Así que la agenda urgente y la política que propone el Movimiento Victoria Ciudadana muy claramente va dirigido a sobre todo la clase trabajadora y los más desventajados de nuestra sociedad. Sin duda hay unos intereses que están muy preocupados. Esos desarrolladores que les interesaría explotar el ambiente, los millonarios que no pagan un solo centavo de impuestos en Puerto Rico, a esos están muy preocupados y hacia esos no va dirigido el movimiento, sino al otro sector mayoritario del país, la clase trabajadora y los más vulnerables. Roberto Pagán, muchas gracias por estar en Bonita Radio. Ya tendremos tiempo antes o después de las elecciones de volver a hablar. Agradecida por su disponibilidad y cualquier cosa, aquí a la orden siempre en Bonita Radio. Muchas gracias, Carmen. Bien. Bueno, segunda entrevista de hoy. Yo creo que los temas hoy se fueron diferentes en términos de los hincapiés, pero se encuentran, porque definitivamente la responsabilidad del país, de quién establece política pública, de quiénes son los que sufren las políticas del redesarrollo desproporcionado, definitivamente son clientes y están en el mundo de los sindicatos. Vamos primero
a comentar lo que quiero puntualmente comentar, y quizás hoy no me dé tiempo, pero mañana y otro día, y a las 11 de la mañana podemos comentar esta entrevista con Roberto Pagán y el financiamiento de campaña. Ahí está la información, ahí están las respuestas de Roberto Pagán, que fuimos incluso hasta un área que yo quería llegar, que es precisamente a los hincapiés que pone esa campaña en unas redes sociales que necesariamente no son el país y no representan a ese grupo de electores que va a salir a votar. Pero ese es otro tema. Yo tengo que decir que toda la discusión del asunto de este reglamento conjunto empezó precisamente con el mapa de calificación el año pasado. Todo lo que iba a incidir en esos cambios que estaba proponiendo María del Carmen Gordillo y la Junta de Planificación, precisamente desde una posición de que todo en Puerto Rico es revisable desde el punto de vista de la planificación. María del Carmen Gordillo fue la planificadora que apoyó todo un proyecto multimillonario que iba a impactar San Juan y Guaynabo y que iba a colocar en precario, por ejemplo, todo lo relacionado a el frente portuario de Cataño y las comunidades allí de Cataño, las comunidades que están ancladas desde hace cientos de años en Cataño. Ese proyecto fue un proyecto que el exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, traía desde finales de los 90 y que llegó a tener declaraciones de impacto ambiental, las famosas DIA. Y ustedes saben quién fue la planificadora de ese proyecto, que lo menos que tenía era un desarrollo de vivienda alrededor del muelle de Cataño, que iba a impactar el desarrollo de la carretera número uno para entrar entre San Juan y Guaynabo. O sea, iban a haber unos cambios brutales que iban a crear no solamente las viviendas, las famosas marinas de poder adquisitivo, todo esto entre San Juan y Guaynabo, y un desarrollo de centro comercial nada más y nada menos que de los multimillonarios venezolanos Sambil. Todo eso se llegó a planificar y la planificadora que apoyó ese proyecto pagada por el municipio de Guaynabo fue María del Carmen Gordillo, hoy presidenta de la Junta de Planificación. ¿Con qué esfuerzo, con qué proyecto ustedes creen que María del Carmen Gordillo llegó a ser presidenta de la Junta? Precisamente con el aval de todos aquellos que planificaron, parece que se sentaron en una mesa tipo Don Corleone, antes de la campaña de Ricardo Rosselló en el 2016, y planificaron cómo se iban a dividir el pastel. Y entre ellos estaba, no olvidemos, que Héctor O'Neill, a pesar de que todo el mundo en el Partido Nuevo Progresista sabía que se dedicaba a hostigar, a tener relaciones con empleadas y a pagar del dinero público todas las demandas que tuvo por razón de esas violencias que cometía en su función pública. Y que ¿quién se las tapó? Entre otros, el candidato alcalde de San Juan, Miguel Romero. Y hoy, cuando hablamos con Pedro Manuel Cardona Roy, nos damos cuenta, desde el año pasado lo estamos ventilando, que todo lo que han hecho es insistir en lo mismo. El país está saturado de tanta información y de tanto proyecto negativo que va en contra de. Y está todo el mundo desde sus cuatro o cinco esquinas precisamente atendiendo los asuntos. Pero en el 2019 tuvimos, y el país tuvo de frente, la posibilidad de sacar a un gobernante, a un gobernador, como en efecto lo hizo. Y todos esos otros proyectos se quedaron en el tintero. Y ahora, a 30 días de las elecciones, terminan las vistas, que son virtuales por razón de la pandemia,
no le dicen nada a nadie, y si no llega a ser por estos esfuerzos comunitarios, entre ellas los que se dan desde el Carso, que es una comunidad súper activa cuando de derecho ambiental se trata, si no llega a ser por los Cardona Roy, por los Pedro Sade, por los abogados que han estado bien pendientes a lo que está ocurriendo en ese mundo, nadie se entera. Pero lo peor aún, ¿dónde están las portadas de los medios tradicionales? ¿Dónde están los medios tradicionales diciéndole al país, ojo, esto puede pasar? No me quiero imaginar por qué. Pero yo creo que es súper importante que atendamos e insistamos en esto. Y ahí está la información. Ya veo que pusieron un enlace de la carta que Pedro Cardona Roy está trayendo para que se firme esa petición en línea. Está el correo electrónico de la Junta. Si a usted le parece y le indigna, entre a la Junta de Planificación, al portal de la Junta, baje la información, todo lo que incluso son extremos de ilegalidad, como esa aprobación de un proyecto que le cambiaron el mapa y no está radicado en el Departamento de Estado. Todo eso, coménteselo a la Junta. Yo creo que es importante activarse. Yo creo que, al igual que hemos hablado insistentemente de lo que no ha hecho el Estado con relación al estado de emergencia por la violencia machista que cobró la vida de Rosimar Rodríguez González, el Estado hoy sí está haciendo para quedarse con lo poco que nos queda de patrimonio a nivel de nuestro plan de uso de terrenos y de todos los distritos de planificación. ¿Usted se imagina vivir en Santurce y que en el apartamento del lado puedan poner un casino? O sea, a eso es que hemos llegado. Que el fundamentalismo religioso, que tiene calles completas en municipios como el Dumacao, puedan ponerle al lado de su casa, donde no se suponía, una iglesia. De eso es lo que estamos hablando. Ponlo, Bonita Radio. Yo voy a poner un mensaje con un meme que tengo precisamente del el no al reglamento conjunto. Y ahí les voy a incluir las informaciones que Pedro Cardona Roy ha traído. Me parece importante. El poder corrompe, dice Dalila Lozano. Saludos a todos y a todas. Son las 5:50.